Hola chicos, ¿cómo están? Pues ya pasaron las festividades de invierno y les traigo por aquí un unboxing de lo que nos ha traído Santa Claus y los Reyes Magos. ¡Yay! En este video les vamos a mostrar qué es lo que nos han traído. Y pues entonces, vamos a verlo. Nos han traído esta linda cajita de acuarelas de 90 corales. Lili, miren cómo baila la cajita. Ti, 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 ti. Baila de felicidad porque ya está aquí. 50 colores clásicos, 36 colores metálicos y 4 colores fluorescentes. ¡Oh, qué genial! Y por atrás, vamos a ver. Incluye 90 medias pastillas de acuarela. Aquí se ve la paletita de colores. Como es una paleta de color impresa, no me confío de los colores que se ven, pero si de por sí cuando usas las pastillas no son del mismo tono. Pero al menos te dan una idea de los colores con la paleta impresa. Y como ven, es made in China, o sea, hecho en China. Y son, aquí están los tonos que vienen. Pero vamos a ver qué hay dentro. Vamos a abrir. Ah, no trae un paquete plástico. Ya viene así. Trae un sellito aquí que vamos a ver. En los comentarios había dicho que las de 90 luego no llegaban, pero al parecer sí llegó. Vamos a abrirla con cuidado, despacito. Y listo, ya salió. Ahí está. ¡Ay, caramba! Ahí se ven. Y ahí está la cajita. Vamos a sacarla. Una cajita metálica. Tiene pochecito. Y este sí viene con el plastiquito. Vamos a poner el plastiquito. ¿Qué pasamos por la cara? ¡Tarán! ¡Ay, qué bonita! Me muero. Y si vienen medias pastillas. De hecho, las puedes hasta sacar. Vamos a sacar una. Más pero que se vea. Bueno, traen como pegamento. Ahí se ve. Sí, traen como pegamento. Pero sí. Se siente como si agarraras una crayola. Listo. Y trae esta paletita plástica. La podemos extraer de aquí con la uñita. Esta paleta se usa para separar las pastillas y que no se llegue a combinar la pigmentación si es que están humedecidas las pastillas. Aquí les muestro la paleta de la parte de las pastillas metálicas, las doradas están muy bonitas. Aquí también trae las 4 pastillas de tono neón, que la verdad está muy muy padre la paleta de la parte metálica.
Y estas son las dos secciones juntas. Del lado derecho están las pastillas de tono mate y del lado izquierdo están las pastillas aperladas con las cuatro de neón. Y la verdad, esta paleta me ha gustado bastante. Vamos a ver ya aplicado al papel cómo se verían estos tonos. La verdad es que desde que llegaron ya quería yo probar las acuarelas. Estaba muy entusiasmada con aplicarlas al papel para ver qué tal estaban, cómo se veían los colores. Y con cada nuevo set que uno adquiere es importante probarlas y a partir de ahí ver su funcionalidad, cómo se mezclan entre ellas, cómo se ven realmente los tonos, ver qué tanta pigmentación tienen. Estas acuarelas en particular realmente valieron bastante la pena en comparación precio con la calidad de las acuarelas y la cantidad de pastillas que tienen. La pigmentación es muy buena. En las pastillas color mate, la pigmentación fue muy fácil de extraer de la pastilla. Los colores están muy, muy bonitos. Y en mi caso particular, digo, comparando con otras paletas, lo que más me gustó, o mejor dicho, los colores o los tonos de pastilla que más me gustaron fueron los de las pastillas amarillas. Las pastillas amarillas tenían bastante pigmentación. No solo la pigmentación, sino la nitidez de la pigmentación, porque en comparación a otras paletas de color que incluso ustedes han visto en videos anteriores, las pastillas amarillas suelen ser muy opacas y muy transparentosas, casi no notas el tono de amarillo. Pero en estas en particular, eso me gustó mucho porque no se veían con menos pigmentación que el resto. Se veían exactamente con la misma cantidad de pigmentación que las demás. Eso me gustó muchísimo en cuanto a esas pastillas de tono amarillo. Todas las demás pastillas también estaban muy bonitas, muy vibrantes, muy llamativas, pero en mi caso particular lo que yo destacaría es que son muy equilibradas en sus tonos, que no hay unas que tengan más pigmentación que otras. Estas realmente todas las pastillas están cargadas con la suficiente pigmentación. Eso vale la pena mucho en una paleta de color. Y en cuanto a las pastillas metalizadas, están padrísimos los tonos. Me encantaron, la verdad es que valieron la pena. Lo único que yo le vería como negativo en cuanto a solo las pastillas metálicas es que a la hora de extraerlas te costaba mucho trabajo. Tenías que raspar mucho la pastilla para poder extraer la pigmentación de las pastillas metálicas. Aún así, y con todo eso, ya a la hora de aplicarlas se veían muy muy bonitas las pigmentaciones metálicas. Brillan muchísimo. Están muy padres. Igual las tres pastillas de color neón están muy 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 bonitas. Valieron la pena bastante. Aquí ya pueden ver las acuarelas secas aplicadas en el papel. La verdad es que se ven muy bonitas. Tienen una buena pigmentación. Las acuarelas metálicas están muy lindas. Hice varias pruebas ya con ellas. No tienen para nada efecto gis, a excepción un poco en las metálicas. Al pasar tu mano sobre la acuarela, extraes un poco del pigmento brilloso en su defensa. Muchas de las acuarelas metálicas, en mayor o menor medida, dependiendo de la calidad, suele suceder eso.
Y bueno, vamos a verlas ya aplicado una ilustración. Aquí, pues como ya saben, les voy a dejar el speed paint desde que tracé la ilustración hasta que la pasé al papel final, del papel final al del trazado a la aplicación de la acuarela, y pues vamos a ir viendo paso a paso. Y para esta ilustración vamos a utilizar masking líquido. Esto es como una especie de pegamento, pero que es especial para trabajos con acuarela. Lo voy a aplicar para generar brillo en los ojos. Esto lo que va a hacer es que cuando tú apliques la acuarela, en esa área donde estás aplicando el masking líquido, el papel no absorba la pigmentación. Entonces lo voy a usar no solo para el brillo de los ojos, lo usaré como para un efecto de estrellas, aunque tal vez, y lo van a ver al final del video, no sea lo suficientemente pequeñas las gotas de masking líquido para dar justo ese efecto de estrellas que queremos dar, pero se va a acercar. Entonces vamos a ver qué pasa ya aplicando la acuarela. Aquí estamos aplicando la primer capa de color piel en la ilustración. Cuando lleguemos al punto donde hacemos la aplicación de pigmento en los ojos, es donde realmente se va a notar un poco. Bueno, al menos en el video se va a notar un poco de cómo en esa área no absorbe la pigmentación de la acuarela. Va a parecer como un bultito. Aún así, nos vamos a quedar con la sensación de que sí está absorbiendo la pigmentación, pero en realidad no del todo. Y ya cuando quitemos el masking del papel, es cuando tú vas a ir notando la diferencia que hay entre los puntos donde aplicaste el masking líquido y donde no. Por ejemplo, aquí en la aplicación tanto de los ojos como en los puntitos que pusimos, que van a aparecer como si fueran estrellas, ya se nota cierta diferencia. Mientras esté húmeda la acuarela, como que sí te va a dar miedito y vas a estar pensando, oh, yo creo que sí está absorbiendo un poco la pigmentación. Pero vamos a ver cómo es que con este masking líquido se van a fijar esos espacios en blanco. Regresando sobre lo que les hablaba de las acuarelas metálicas y que se extrae un poco de pigmentación ya cuando están aplicadas, esto es algo que puede ser bastante común, y pues ya les voy a estar explicando por qué. Porque el elemento que las hace brillosas, que en sí las vuelve metalizadas, que es como un polvito de brillo, suele levantarse con un poco más de facilidad que con un pigmento común. Entonces podría decirse que en cierta medida es algo común. Aún así, pues sucede esto. Más sin embargo, por el precio vale la pena que pase esto, porque no es demasiado. Y es solo en las metalizadas. A mi consideración, tienen una buena relación precio-calidad.
Tú puedes encontrar esta paleta de acuarela en Amazon. La buscas como paleta de acuarela de 90 pastillas y tiene un costo aproximado de entre 38 y 40 dólares en la tienda de Amazon. Por eso es que yo pienso que tiene una muy buena relación precio-calidad. Si lo ves desde el costo por pastilla, tienen un costo más o menos de 5 centavos por media pastilla, que es, bueno, trae 90 medias pastillas de acuarela. Bueno, esto en comparación a otras marcas, que es un poco más costoso el precio por pastilla o por paquete con menos número de pastillas, ¿no? El precio, la verdad, se me hace muy bueno para las 90 pastillas de color que traen, la calidad que tiene. Ahora lo que haremos es retirar el masking del papel. Obviamente aquí ya tendríamos que haber dejado secar la acuarela para quitarlo del papel sin tener problemas de que se levante el papel o extraer toda la pigmentación o de que se lleguen a manchar los puntos que queremos dejar sin pigmentación. De hecho, aquí en el efecto de los ojos ya se empieza a notar como el brillo que pretendíamos dar con la falta de pigmentación en esa área. Y de la misma manera que quitamos el masking en el área de los ojos en la ilustración, lo vamos a hacer con todas las demás gotitas de masking líquido en el resto de la ilustración. Como les mencionaba, ya empezarán a notar que justo no son tan pequeñas las gotas, entonces por lo mismo no te da tanto ese efecto como si fueran estrellas, quedan más como si fueran espacios en blanco, pero eso lo puedes ir arreglando, dándole más detalle en una segunda o tercera capa de pigmentación ya a la ilustración. La verdad es que estas acuarelas, regresando al tema de las acuarelas, me han gustado bastante. Como notarán, la combinación de los colores, el contraste que tienen las acuarelas metálicas en comparación a las mate, se ve muy bien. Los detalles, se ve un contraste muy bueno y muy lindo porque resaltan esas áreas donde uno coloca la acuarela metalizada. Y al resaltarlo, ese contraste se ve muy padre, o al menos a mí me ha gustado bastante. Y bueno, antes de terminar con el video de hoy, como recordarán al inicio del video, les mostré este lindo kit de lápices. Es un kit de sketchbook. Este kit lo compré en Amazon por aproximadamente unos 27 dólares. Yo creo que ya habían visto en otros videos que tenía un kit similar, pero era más compacto porque era de 51 piezas. Este que les estoy mostrando es un kit de 71 piezas. Y realmente se los estoy compartiendo porque me han gustado mucho estos lápices. Han valido bastante la pena. Trae un kit de lápices acuarelables, un kit de lápices de colores normales y un kit de lápices graduado del 5H al H y del 2B al 8B. Y la verdad, me han gustado bastante. Han salido muy buenos. Tienen una relación precio-calidad, como podrán ver aquí. Les estoy mostrando una ligera comparativa, nada profesional. Es algo muy rápido que hice solo para valorar los colores contra unos Prank, unos Verol y unos colores sin marca que tenía por ahí guardados y que realmente los usaba ocasionalmente. Pero en comparación a esos, es muy notable la calidad de la pigmentación del lápiz. Tan solo los lápices normales, que no son acuarelables ni metálicos, porque aparte también trae un set de 12 colores metálicos. Y la verdad, ha salido muy, muy bueno. Resalta mucho la pigmentación de los lápices de color normales en comparación a las marcas que les menciono, que fue la Prank y la Verol. Las que comparé son mucho más pigmentados, más llamativos, resaltan mucho más, y por eso me ha gustado bastante este kit. Ha salido muy bueno. Y bueno, si les gustó el video, por favor regálenos un like y síganos con la campanita para seguir viendo los videos. Nos vemos.